Como sabes, hace unos días tuve un accidente con mi MacBook Pro, con la cual he trabajado durante los dos últimos años en este proyecto de Apple para Todos en Twitter, Alex González en YouTube y @glessy en TikTok y Instagram. Y durante estos años, mi MacBook ha funcionado de maravilla. Sin embargo, después del accidente, me quedé sin computadora y con esto me propuse saber si mi iPad sería capaz de suplir mi MacBook en mi trabajo. Y justamente, eso es lo que te voy a contar. Te voy a mencionar si el iPad es funcional laboralmente hablando y si deberías o no comprar una. Sin embargo, ten en cuenta que es mi experiencia y opinión y puede variar de la tuya por tu trabajo, formas de usar el MacBook, entre muchos factores más. Así que toma esto como un ejemplo y plantea cómo podrías ocupar tu iPad en tu trabajo con base en mi experiencia. Pero bueno, ya sabes que yo soy Alexis y recuerda seguirme en mis redes sociales, que te dejo como siempre aquí abajo en la descripción. Ahora sí, ponte cómodo y comencemos con este video. Bueno, comencemos con este video. Primero y antes que nada, ¿qué iPad tengo y qué accesorios utilizo con ella? Primero que nada, tengo un iPad de novena generación de 10,2 pulgadas, en este chasis con Touch ID que ronda los 6,500 y 7,500 pesos mexicanos, dependiendo dónde la compres. Tengo también una funda con teclado magnético y Bluetooth para ocuparla de una forma más cómoda al escribir, navegar e incluso mostrar contenido multimedia. Tengo un stylus pen, ya que es mucho más económico y funciona perfectamente para mí. Y por último, un mouse para hacer esa integración a computadora de la que tanto les hablo. Por cierto, si quieres comprar algo de lo que te mostré, te dejo los enlaces aquí abajo para que no batalles. Pero como te decía, mi iPad a día de hoy ha logrado realizar todas mis tareas laborales, que van desde crear contenido escrito en redes sociales, tanto programadas como en vivo. También me ha permitido editar video para YouTube, TikTok y demás plataformas, que esto es más que nada un ejemplo de la potencia que puedes tener dependiendo qué iPad tengas. Esta que tengo yo es la más básica, así que imagínate con algo más potente como una Pro o Air de las más nuevas. Pero no solo eso, también me ha brindado una versatilidad a transportar de un lado a otro y poder trabajar en distintos lugares. La duración de la batería es enorme, lo que significa que me brinda una larga jornada de trabajo, esté donde esté y de la forma más cómoda posible, ya que tanto la puedo usar como laptop con mouse o sin mouse, como también como tablet para ciertas cosas como dirigir las escenas de mis videos. Lo único malo que le he notado a este iPad es que para crear o realizar ciertas tareas debes dar más de un paso en comparación a un MacBook, que simplifica más las tareas necesarias. Sin embargo, si logras adaptarte a tu iPad, logras una integración súper útil y versátil para tu trabajo, ya que el home screen del iPad nos permite tener más opciones de utilizar, al igual de las aplicaciones. Por ejemplo, este es mi home, y en él encuentro tres widgets súper importantes en mi día a día, que son el calendario, porque en él veo mis próximas citas o eventos importantes, correo, porque ahí observo los correos que me llegan y así no me pierdo ninguno. Y por último, y no por ello menos importante, un widget de tareas donde coloco todas mis tareas diarias para así nunca perdérmelas. Y es que recuerda que te dije que este iPad me lo puedo llevar a todos lados, lo que quiere decir que la mayor parte del tiempo al trabajar tengo que mirar el home y es por ello que no se me pasa nada. Además que la aplicación donde tengo albergado esto está para iPhone, pero de esa ya te hablaré otro día. El punto es que este iPad me ha permitido todo, literalmente todo. Sin embargo, esto es en mi entorno laboral y es aquí donde me quiero detener un poco a instruirte en diferentes entornos laborales. Por ejemplo, yo recomiendo este iPad si tu función principal son trabajos ligeros como de oficina, donde usas Word, Excel, PowerPoint, Publisher y toda la ofimática de Office. O si quieres navegar rápido en páginas web o si necesitas ambas. A mí me ha tocado ver abogados que tienen su iPad y en ella llevan de todo, escritos, su agenda, contactos, escaneos y demás cosas. Que si quieren un recurso, lo escriben enseguida, lo imprimen y listo.
listo. También he visto arquitectos que lo usan para dibujar bocetos de planos, tomar fotos y editar con su pulso y el Apple Pencil para trazar algo distinto o similar en esta foto. Obviamente para programar y cosas más pesadas, pues no serviría, porque siento que el iPad es más una herramienta puntual y complementaria más que un sustituto definitivo del Mac. ¿Puede llegar a hacerlo en depende qué situación? Sí, pero depende de cada persona. En lo personal, me gusta, puedo trabajar con ella, y ya que se puede hacer todo en este iPad, lo haré así fuera de casa, pero en casa usaré la comodidad de mi MacBook. Pero bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Creo que en este video solo compartí mi opinión y experiencia personal, pero creo que esto puede llegar a ayudar a muchas personas a poder avanzar en su vida laboral, y sobre todo tener un punto de vista diferente al si se puede o no se puede trabajar con el iPad, y poder así ustedes forjar su propia idea de cómo trabajar con su iPad. Recuerden, el iPad es más que una pantalla para ver videos. Pero bueno amigos, nos vemos en un siguiente episodio. Les mando un gran saludo, que tengan un excelente día y adiós.